Así comenzamos el inicio, el saqueo del toro, luego nos vamos a la plaza principal a continuar con la víspera, ¿no? Y ahí estamos de Cotarú, de Guanajuato, estamos ahí presentes las autoridades para poder apoyar y poner orden, ¿no? Como año en año que llevamos a ese costumbre y hacer respetarnos. Qué bueno, nos alegra y así damos inicio a este hermoso fiesta costumbrista. Gracias.
Así sale el toro, toro. Ahora nos vamos a la plaza principal, donde ya comienzan los otros. ¿Qué tal se está viendo esta fiesta? Thank you.
yo no puedo hacer nada. ¡Gloria! ¡Chavarriño! Que es el, los temas libres, el concurso 1-1. Aquí va el arpista del otro cargonte y al otro extremo tenemos al otro arpista. Aquí cada músico defiende a sus cargontes. Ahí está listo, preparado. Sello. Sello.
cumplió sus 2 minutos. Ahora va el segundo arpa. Ay, oh. Las chicas, los fans. Hoy día se pierde la arpista. Ya le echaron ojo a la arpista ya. Thank you.
Otro lado. Costumbre que se vive aquí en Cotarusi, siendo las 4 de la mañana. Todos los fieles célebres a estas horas es la procesión y el comienzo de esta festividad. Aquí se encuentran los cargontes a la Virgen de Asunción. Por la banda Virgen del Rosario, Monumental Apurímac. Esta hermosa festividad aquí en Cotarusi, Apurímac, Aymaraes. Se hacen el ingreso de la Virgen. Padre, buenos días. Señor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahora estamos en el ingreso de las vírgenes ya, después de la procesión. Sí, estamos en procesión, en Virgen Asunción. Esa costumbre es cada año, ¿verdad? Sí, este año estamos pasando cargo. Sí. Flores. Estamos con el cargonte Fermín Flores y sus hermanos. René Flores, estamos pasando. Thank you.
No tengo palabras. Yo igual de mi parte ya sabe que mañana más tarde vamos a estar igual que la profesión. No tengo palabras, muchísimas gracias. Tú eres hombre de palabra y familia somos, y acá muchísimas gracias, no tengo palabras. Gracias, gracias Pati. Gracias Pati. Gracias. Thank you.
Encontramos en la cocina del Cargonte. Ahí está con las mamitas preparando. Ahí está. Dice que por qué no le traemos al Cargonte porque cocina. No, para la foto nada más. Ah, ya, para la foto nomás. Ahí está la ceñito.
Claro, ¿eh? Claro. El submarino, el único. El otro matador. Viene desde el hacho. El gato techero. El gato techero. Más conocido el gato Cuba. Se presenta, señores de la banda. Un paso doble para nuestros toreros profesionales.